A ver, que te ayudo. Déjala, muleta. Déjala. Ah, puedo solo, coño. Puta muleta. ¿Qué flores son esas? Es una Oncidium bifolium. ¿Un onqui qué? Muy poca gente sabe cuál es. Ten cuidado que son muy delicadas. Ya sabes que son para la chica que más me gusta de esta noche. ¿Tú te acuerdas de Elisa? ¿Elisa? ¿Para qué vienes ahora? ¿Me quieres dar las flores? ¿Y cómo te la ligaste? Pues como a todas, es lo que tiene tu padre, que es una floristería. Pues te la llevaste al cine y le diste una flor. Sí, supongo que sí. Vamos, lo que hacías siempre. Tú decías, lo que le gusta a las tías son las flores. ¿Tú te acuerdas de su hermana, de la Rebeca? Sí, claro que pues me acuerdo. El día de antes fui a la floristería de tu padre. Le mangué una rosa y me la llevé al cine. O sea, hasta le llevé a ver la misma película que tú. ¿A qué película vi yo? Los Goonies. Hostias, es verdad. De aquella todos nos pedíamos ser alguno de los chicos. La cosa es que cuando acabó la peli y salimos del cine, me planté delante de ella. Lo había ensayado en casa 1000 veces delante del espejo. Respiré profundo, cogí aire, lo solté. Llevaba la rosa aquí guardada dentro de la chaqueta. La saqué y se la di. ¿Y? Y nada. Lo verdaderamente importante es que a las tías les gustan las flores que le regalan los tíos guapos, no los tíos como yo. Que ya nada es igual, que todo es diferente, que ha cambiado, que no es lo mismo. Y que las flores no valen una mierda. Lo que te pasa es que a todas las tías les ves algún defecto. Así como... No, a mí lo que me pasa es que me gustan las tías guapas, como a todo el mundo. El problema es que las tías guapas, para la gente como nosotros, como tú y como yo, se miran pero no se tocan. El mundo no se divide entre feos y guapos. Ya. Por eso estás deseando que arranque, ¿no? Y que lleguemos los primeros a la cena. Mira, Mario, antes o después tendrás que... hacer las cosas tú solo, andar, moverte, mostrarte tal y como eres. ¿Y qué te dijo Rebeca después de ver los Goonies? A mí Elisa me dijo que me parecía el guapete. Eres mi esperanza, tú eres mi ilusión, de un jardín de sueño, la más bella flor. Juntos de la mano, por las calles tú y yo, llegará la primavera de este gran amor. Eres mi esperanza, soy tu cazador, voy a conquistarte al safari del amor. Tú eres mi gacela, yo soy tu león, vámonos de casa al safari del amor. Mira, mira, con esto te partes. Amalia, a ti esto te gusta a constancia. Te lo repitiendo de verdad, ¿eh? Amalia Oscarapijo. Amalia Oscaraculo. Aníbal, ya vale, por favor. Ay, sí, siempre te ha gustado. Que buenísimo. Aníbal. Bueno. Vale. ¿Y esta qué? ¿Y esta? ¿Cómo sabes que es una mujer? Hombre, tendrá que serlo, ¿no? 3 para 3, digo yo, lo que ponía en la página web. Sí, tiene que haber igualdad de sexo. Ya, igualdad no sé, pero sexo tiene que haber, sí. Se llama Marta. ¿Marta quién? La que falta, que se llama Marta. ¿Y tú cómo lo sabes? Bueno, lo he visto en el evento. Sí, se supone que nosotros no podemos ver los que vienen en el evento. A menos que tú seas... Ah, qué va, hombre. ¡Que es premium, el hijo puta! Bueno, solo hay que pagar un poquito más. Bastante más. ¿Sabes de lo que hablan? Ni idea. ¿Es tu primera vez? Sí. La mía también. ¿Cómo puedes conocer a alguien en tan poco tiempo, no? Yo creo que en toda la vida solo da tiempo a conocer a una persona. Comienza la cuenta atrás. ¿Cómo es? Quedan 20 minutos. Se supone que los premium puedes ver la gente que viene en los eventos. Bueno, esa es una de nuestras ventajas. Yo soy el coach personal. Venga, va, hombre, déjate de cosni, hostias. ¿Está buena o es como nosotros? Bueno, es una mujer atractiva. ¿Atractiva de qué? Ahí viene. Perdón por el retraso. Eduardo. Bienvenidos. Soy Marta. Aníbal. Magali. Leire. Amalio, Marta, te queremos, os queremos, encuentra tu pareja ideal. Qué vasos más bonitos, Las cenas a las 6 siempre en sitios tan lujosos. Ni idea. ¿Es vuestra primera vez también? Sí. ¿Cómo que sí? Mentira, que te tengo visto, Eduardito. No, y yo a ti también. Pues ya está, todos veteranos. Bueno, ha quedado buena noche. ¿Hacéis excursiones? No, sí, hacemos excursiones. Vamos a Marinador, Ciudad de Vacaciones, a Benidorm, a ver a los pajaritos. Una fiesta. ¡Qué monos! Parecen mis niños. Qué difícil conocerse así. Los niños. Con estos nervios como los de los exámenes de septiembre. Pero yo era maestra. Oh. Joder, qué susto. A mí me encantan los niños. Hay que aprobar como sea. Bueno, tú no estás nada mal. No creo que tengas muchos problemas para relacionarte, ¿no? De Perú, de un pueblito pequeño. Sí, ¿te gusta España? Mucho. Aunque echo mucho de menos a mi mamá, a mis hermanos, bueno, la familia. No te creas, que yo soy muy tímido. Te comprendo. Sí, a mí me pasó lo mismo y estoy a 2 metros de casa. Bueno, en el jardín, ¿sabes? ¿En el jardín? Te tienes que sentir incómoda aquí, con gente tan fea. Pues en mi casa en Perú teníamos un jardín enorme. Mira esta chica, por ejemplo. Se la ve la cara que esto de buscar pareja no va con ella. Me llamo Leire. Y me acuerdo de mis 3 hermanos y yo cuando éramos pequeños tumbados sobre la hierba. 13. Bueno, el físico no importa. Lo importante es... conectar. No, eso, a mí me encanta. Conectar de veras con alguien. Sentir que esa persona y tú estáis en el mismo barco. Le doy todo tipo de caprichos. Una buena forma de saber si conectas con alguien es la comunicación no verbal. Cuando 2 personas están a gusto juntas, guardan exactamente la misma posición. Es una buena forma de saber en poco tiempo qué persona es la tuya. Quiero tener 8 o 9 hijos por lo menos. ¿Por qué a los hombres nos gustan los niños? Todos mis novios españoles me querían llevar o al fútbol o al cine, pero es que a mí el fútbol no me va. Y el cine tampoco. Es que me parece tan aburrido estar ahí tan quieta, no sé, si quieres en la iglesia te levantas, te sientas. Para divertirme yo necesito moverme, salir a bailar. Suelo ir al Juanchito, ese. ¿O lo conocéis? No. Es un bar, es puro colombiano. Yo es que de baile de la balsa y poco más. ¿A que no conoces el baile de la balsa? Atenta, yo te lo enseño. Yeah. Mira. Mira cómo hincho la balsa. Mira. Uno, dos, hincho la balsa. Triqui, triqui, tan. Triqui, 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 triqui. Mira, coño, el físico es fundamental. Los ojos, los labios, un buen brazo. Eso es lo que marca. Todos tenemos nuestras cosas buenas, ¿no? Yo, por ejemplo, mi voz. Siempre me han dicho que tengo una voz muy bonita. De niña siempre me hacían leer en clase. Cuando la profesora no sabía qué hacer porque todos los niños gritaban y no se callaban ni debajo del agua, Leire, lee. Y yo me ponía a leer. Y oye, shh. Todos se callaban y escuchaban, como si les estuviera contando un cuento. Aunque estuviera con la tabla de multiplicar. Qué bonito. Qué tontería. De hecho, trabajé para una marca de GPS y llegaron a decirme que los conductores se quedaban embelesados escuchándome, dormidos, como idos. Y claro, se estrellaban. Hubo uno que se cayó por un barranco. ¿Que se cayó por un barranco? Bueno, uno, creo. Quedan... ¿Qué es broma? ¿Qué es broma? Así que trabajas de grabadora de datos. Como el loro este. Yo soy de bailar. Salgo un paso doble y de suelto ni hablar, ¿eh? ¿Sabes lo que me gusta a mí? El vals. ¿Te imaginas el día de tu boda? Catedral de la Almudena. Que yo tengo mano, ¿eh? Conozco un primo de don Ronco. Pues tus 8 hermanos ahí, en primera fila. Y aquí un experto en vals para ti. 13. Pues yo me voy contigo a Perú y allí bailamos la balsa, el Juanchito y lo que haga falta. Pero sí, debe ser peligrosísimo vivir en Perú, ¿verdad? Y va a estar mucho mejor tú y tu familia aquí en España. No creas, no es tan difícil. Perú es un sitio maravilloso. Hostia. Joder. ¿Os habéis dado cuenta? Que somos todos feos. Horribles. La belleza es algo subjetivo. Mira, ni subjetivo ni hostias. Objetivamente feos. Puto gremlin, pero si parecemos la parada de los monstruos. Que la gente nos mira por la calle. Parecemos un club de feos. No hagáis ni caso. Ni caso. Es que siempre saca lo malo de la gente. Sigamos a lo nuestro. Pues decía que también he trabajado en doblaje. Una vez doblé a Natalie Portman. No, me encanta Natalie Portman. Ya, pero ¿tú con quién te irías? ¿Con Natalie Portman o con ella? Quedan 5 minutos. Pues yo me considero atractiva. Tiene usted razón. Ya. Pero es que las tías jugáis con ventaja. Porque hay tías feas. Más feas que un pie. Pero tú las ves y dices, joder, mira qué tetas. ¿Sabes? Es como, vale, sí, soy fea, pero tengo dos pechos como 2 soles. Como tú. A ver, porque tú eres fea. A ver, si eres muy fea, no me mires así. Por eso estás aquí, como si te enteraras ahora. Sabes que lo tuyo, por lo menos hasta el siglo XXII, no tiene remedio. Pero nunca vas sola. Y estoy seguro de que has follado mucho más que Eduardo y que yo juntos, y contando las pajas. ¿Por qué? Porque vas con tus 2 amigas. Mira, lo que te quiero decir es que las tías desde que nacen juegan 3 rifas. La cara, las tetas y el culo. Y malo será no acertar en uno. ¿Sabes? No deberíamos herirnos entre nosotros. Suficiente tenemos con la burla de los demás. No, mujer. No, si es broma. La belleza está por dentro. ¿No es eso lo que dice todo el mundo? Pues era verdad. Como eso de... eso de que el Walt Disney está congelado. Vamos a ver. Bueno, el caso es que los tíos, nosotros no tenemos salida. Si eres feo y te jodes. Y ni tetas ni hostias. Y me podéis decir la polla, porque me lo podéis decir. Pero no. Ya puede ser Rocos y Freddy, que si eres feo no te la van ni a ver. La polla es un extra. Es como la tapa con la cerveza. Como mierda y culo. Los hombres nos la jugamos con otro tipo de cosas. ¿Mm? Amalio sabe una cosa que os va a explicar ahora mismo. Tiene una teoría espléndida. ¿Verdad, Amalio? ¿Cómo es eso? Lo que tú dices. Los hombres nos la jugamos con la cara. ¿Cómo es eso? Los hombres nos la jugamos... Ni caso, chicas. No le hagan ni caso. Ya está. Jodiendo otra vez. Es que no sabe beber. Oye, ¿es verdad que doblas a Natalie Portman? A ver, normalmente la dobla otra. Pero en una ocasión lo hice yo. Es muy extraño. Estás en una habitación a oscuras, en la pantalla la actriz, como 2 mundos que se tocan. ¿No os parece gracioso? Como una tía tan fea le puede poner la voz a otra tan guapa. Flipa con la tuerta, chaval. Yo no soy tuerta. Ah, pues tú sabrás lo que tienes ahí abajo. No respeto. Anda, venga, tú eres un gilipollas. Cuidado con lo que dices. ¡Chicos! ¿Qué os creéis? ¿Que el mundo se divide en feos y guapos? Si hemos venido aquí, es porque estamos solos. Y lo único horrible sería no mostrarnos como realmente somos. Tienes razón. Eres preciosa. Pero entonces... ¿Por qué llevas el parche? ¿Para qué va a ser? Para parecer uno de nosotros. Porque es un topo. Lo del parche no fue idea mía. Ah, no, entonces ¿de quién? De mi novio. ¿Cómo que de tu novio? ¿Tienes novio? Bueno, por lo menos lo está diciendo. Vaya ramera. Esto es un timo, ¿eh? ¡Eh! Me pagó por venir aquí. ¿Y cómo jugas? Es como la rosa de Pakistán. Venenosa si se toma con laurel. Lo dejo. Esto es increíble. Sois todos maravillosos. Jamás me sentí tan... humillada. ¿Me acompañas a casa, Eduardo? Por supuesto. Ya te he dicho además que tengo un coche familiar con 5 puertas, frenos de aleación... Elevalunas eléctrico, bueno, la leche. Es increíble. Voy sacando el coche, ¿vale? Ay, qué cosa más bonita. Hueles a flores. Pero ocultando tus defectos no llegarás a ningún lado. Yo me operé una parte de mi cuerpo, ¿sabes? Y me arrepiento. Queda 1 minuto. Gracias por defenderme. Me ha encantado conocerte. A mí también. ¿Me acompañas? Vamos, ¿a qué esperas? ¡Levántate! Esto era para la chica que más me gustase de esta noche. Yo lo siento. No. ¿Te esperas? Amalio se merece una oportunidad. Es una persona estupenda, de verdad. Déjalo. ¿Pero dónde vas? Déjalo. Oncidium bifolium. Flor bailarina. Flor del patito. Me gustan sus hojas verdes y sus pétalos amarillos, siempre reclinados y torcidos. ¿Te gustan las flores? Esa era mi orquídea favorita. El tiempo se ha acabado. ¿Han elegido a su pareja? Caminar solo por tú eres mi ilusión. Comienza la cuenta atrás. Elige bien. La más bella flor. Juntos de la mano por las calles tú y yo. Llegará la primavera de este gran amor. Eres mi esperanza. Soy tu cazador, voy a conquistarte al safari del amor. Tú eres mi gacela, yo soy tu león. Vámonos de casa al safari del amor.